la Diputación Foral de Gipuzkoa, en 8 años, va a sufrir una gran transformación desde el punto de vista de los recursos humanos. Si actualmente hay 1.800 trabajadores, unos 900 aproximadamente se van a jubilar en 8 años. Eso significa que va a entrar nuevo perfil, nueva gente. Bueno, creemos que esta casa, que todavía sigue siendo una gran desconocida, porque todavía en la calle mucha gente no sabe que nos dedicamos a la Diputación Foral de Gipuzkoa, y a veces todavía la parte más joven desconoce la importancia, por ejemplo, de tener una hacienda propia, o de lo que supone tener unas competencias en carreteras o en política social. Bueno, también será parte de nuestro trabajo el ir dando a conocer lo que es esta casa. Pero creíamos que la parte de las prácticas era un buen elemento para no solamente dar a conocer a la parte más joven de la sociedad, para conocer in situ lo que era la casa y cómo se trabaja la casa, sino que además podía ser para muchos una gran oportunidad por las puertas que se abren a futuro para entrar ya a trabajar en la Diputación Foral de Gipuzkoa.